los precios de las lonjas de los corderos dependen del consumo nacional y del tiro de la exportación. Actualmente el consumo nacional por los suelos, con el confinamiento, la restauración, prácticamente nulo. Tenemos las vistas puestas en la exportación. Si no hay exportación, los corderos, como se suele decir vulgarmente, nos los tenemos que comer los ganaderos con papas. Gracias a Dios, porque tenemos una cuadrilla de nacionales muy del territorio, donde ya sus propios padres nos hicieron esquilas, pero me consta que tenemos a amigos que a día de hoy, cuando sus ovejas deberían de estar esquiladas hace mes y medio, no saben con quién va a esquilar. Llevo 25 años haciendo este trabajo ya y entonces lo he aprendido de la gente más mayor de aquí, de la zona, y entonces tienes que cuidar los animales, tienes que hacer el trabajo bien, un trabajo delicado, no es todo el mundo el que puede hacerlo, y entonces pues tienes que intentar de no hacer daño a los animales, no hacerle corte a los animales, porque estos animales van arriba a la sierra y luego allí la mosca los puede cagar y le sale gusano y entonces pierde el animal. Llevamos 4 meses preparando los corderos para la fiesta del sacrificio musulmana y sobre todo para el mercado de Ceuta y Melilla. Y claro, si no se celebra la fiesta y se suspende, pues en la península no hay mercado para este tipo de corderos, porque son corderos muy grandes, con 50 kilos, que no se consumen en el mercado nacional. Entonces nos veríamos obligados a buscar otros mercados, Francia, Libia o algún tema de exportación. Fatiga. Mira, quiero dos filetillas de solomillo de ternera. ¿Qué está envasado? Ah, ya. ¿Y esa pegatina?